Mugak zabalduz karabanaren bigarren eguna da gaur. Madrilen gaude, bertan estatuko gainontzeko autobusekin bat egin dugu eta gaur aldarrikapena kongresuraino eraman da. Kanalla, abre la muralla! Europa, kanalla! Euskal Herritik etorri gara, 200 eta piko, 207 uste dugu garela, la autobusetan, eta ona etorri gara, hori, estatu espainiarraren politikak salatzera. Eskumena gobernuarenak dira, Espainiako gobernuarenak dira, Espainiako gobernua da bere konpromiso txiki, eskaz, miserable horiek ere betetzen ez dituena, eta orduan ona etorri gara hori salatzera. Oiuetan eta zea eta konsignak entzun denez, ba, hori esan dugu, Mariano abre la muralla eta olakoak, ez? Orduan haien ardura da eta hori salatzera etorri gara, bai. Tengo un derecho como toda persona de viajar libremente, como lo hacen los españoles, por ejemplo. Se coge tu maleta y te vas mañana donde quieras. Y nosotros también, yo creo que tenemos este derecho de poder coger nuestra maleta y viajar donde queremos. Pero se ve que no es, y hay gente que está discriminada y cierran las fronteras como puedan y no les importa que muera gente. Eso es lo que queremos denunciar. Eta egun luze eta bero baten ondoren iritsi gara Sevillara. Eta manifestazio honekin emango diogu bukaera gaurko egunari. Es ilegal una persona. Es ilegal. Porque ahora no estáis solas. Qué alegría, joder, qué alegría. Perdón si salen tacos, pero es pura alegría, de verdad. La presencia de la mujer en los procesos migratorios es una realidad invisibilizada. Gritamos que las mujeres migrantes son también sujetos políticos y son a ellas a quienes se les vulnera más sistemáticamente todos sus derechos, sufriendo la violencia machista en toda su amplitud y crueldad.